SID for this invitation to participate in the conference Rule of Law, Reform and Drug Trade. And especially, I want to remark all the kind attention I have received from Professors Paul Sawyer and Alex Barney for the tremendous hard work and dedication to make this conference possible, even when things go thought. I feel more comfortable speaking Spanish, so forgive me for that. I voy a continuar ahora en español. No cabe duda que es un punto sumamente importante dentro de la política criminal de México. El narcomenudeo. ¿Cómo ataca el gobierno mexicano este problema de la venta en pequeña escala de drogas? Recientemente, hace poco más de un año, se reformaron en nuestro país tanto la Ley General de Salud como otras disposiciones, el Código Penal y el Código Federal de Procedimientos Penales, para poder atacar de una mejor manera el narcomenudeo. Nosotros debemos de entender la diferencia entre el narcomenudeo y la guerra global contra el tráfico de drogas y en general contra las drogas. El narcomenudeo, desde luego, que es parte de esta cadena delictiva del narcotráfico. Sin embargo, es una parte que se refiere solamente a la venta de droga en pequeña escala, dirigida generalmente al consumidor final, al adicto que va a consumir la droga. Esta venta, esta distribución de droga a esta escala es lo que nosotros entendemos por narcomenudeo. Para entender el narcomenudeo, pues establece una codependencia, una coexistencia jurídica específicamente entre las entidades federativas, entre los estados de la República Mexicana. La República Mexicana está constituida por 32 estados, además de la federación, de manera que este combate involucra a las leyes locales, a las leyes de cada uno de los estados de la República Mexicana, así como también a la federación que vincula, que une a todos estos estados, ¿no? Para poder entender esta diferencia que se hace entre la relación federal de combate al narcotráfico y la relación estatal, para entender esta corresponsabilidad, tendremos que entender primero cómo está establecido el sistema federal en México, de que en realidad pues es copiado en buena parte de la forma de establecerse del sistema federal norteamericano, de manera que funcionan muy parecido, en donde los estados de la República tienen ciertas libertades y la federación tiene también algunas atribuciones. Podríamos decir que todas las atribuciones que la federación no tiene explícitamente establecidas en nuestra Constitución, se entienden entonces que los estados tienen libertad de actuar con plena libertad fuera de esas atribuciones que la federación tiene totalmente restringidas para su uso personal. Sin embargo, ¿verdad?, esta fórmula no es 100% rígida, de manera que hay ocasiones en donde tanto la federación como los estados pueden compartir estas atribuciones, pueden ambos hacer uso de estas atribuciones sin que ninguna de estas se entienda afectada, ¿no? En este sentido, el país goza de un sistema en donde hay muchas áreas en donde los estados y la federación están compartiendo esta situación.
quiero decirles que un problema que enfrenta México y que es compartido con Estados Unidos, aunque no con el resto del mundo, es que nosotros tenemos un código penal y un código de procedimientos penales en donde en cada estado de la República. Y esto complica las cosas porque lo que es delito en algunos estados de la República, pues resulta que no lo es en otros. Y las penas por un delito, pues resulta que no son parecidas siquiera en otros estados, ¿no? Por ejemplo, en el Distrito Federal hay conductas como el aborto, que no son delitos, cuando estados vecinos tienen una férrea persecución de estas conductas, y eso lleva a que pueda existir algún tipo de problemas en la implantación de estas leyes en donde coexisten atribuciones tanto para los estados como para la federación, porque cada estado tendrá su propia manera de ver este problema, que no necesariamente es la misma que tiene la federación, y la política criminal de cada estado de la República, pues no necesariamente tendrá que coincidir con la política criminal que tiene la federación. No solo no coincidir, sino algunas veces están enfrentadas estas políticas criminales. Nosotros podríamos establecer que en general estaba reservado para la federación el cuidado de la salud de la población. Si nosotros tomamos en cuenta que el delito de narcotráfico a quien daña finalmente es a la salud de la población del país, es por esto que tradicionalmente el delito contra la salud, el delito de narcotráfico, estaba tutelado por leyes federales y era perseguido exclusivamente por disposición constitucional por las autoridades federales, sin que los estados pudieran participar en sus políticas criminales de la persecución y castigo de este tipo de delitos contra la salud. De manera que para poder darle atribuciones a los estados en esta materia fue necesario, primero que todo, reformar la Constitución mexicana, reformar el artículo 73 de la Constitución, que establece aquellos casos en donde es materia exclusiva de la federación el tratamiento de la salud, para ampliar esta cuestión a los estados de la República y crear estas cuestiones que son concurrentes, estas normas concurrentes entre los estados y la federación. Se crea entonces en la Constitución un apartado en donde se autorizan estas concurrencias de legislaciones tanto locales como federales para poder aplicarlas conjuntamente, ¿no? Una vez creado el soporte constitucional, pues nacen, digamos, estas facultades concurrentes en las que una atribución exclusiva que era de la federación puede ejercerse también por los estados, siempre y cuando la federación no las haya ejercido previamente, ¿no? Ese es uno de los requisitos que se tienen. Cuando el Congreso posteriormente aprueba reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales, que confieren a los estados facultades para investigar, perseguir y sancionar concurrentemente con la federación los delitos de narcomenudeo. Es decir, no se le permite a los estados intervenir en cuestiones que vayan más allá de esta venta a pequeña escala de drogas. Ese es el límite para el estado. Solamente podrán concurrir con la federación cuando se trate de investigar casos en donde la venta de drogas, el suministro, la distribución de drogas sea a pequeña escala. En todos los demás casos seguirá reservado para la federación la investigación, la persecución y el castigo para estas otras conductas, ¿no? Y así en el Código Penal se crean, en la Ley General de Salud se crean algunas disposiciones que regulan de manera muy específica cuáles son las atribuciones concurrentes que el Estado y la Federación pueden tener en materia de narcomenudeo,
de venta a pequeña escala de drogas, estipulando primero esta posibilidad de que sean ambas instancias las que lo hagan, para que el Ministerio Público pueda, el Ministerio Público local pueda investigar estos delitos de narcomenudeo. Se requiere primero que las sustancias de las que se trate estén establecidas en esta tabla, que son realmente 8 sustancias a las que se limita el narcomenudeo. ¿Por qué 8 sustancias? Allá en alguna de las conferencias de ayer lo veíamos. Bueno, pues porque así se le ocurrió al legislador. Piensa que estas son las sustancias que de alguna manera más afectan a la población del país, que son las que en una forma más generalizada se distribuyen por los narcomenudistas, y realmente pues no hay una otra razón. Esta tabla desde luego podrá ser en cualquier momento disminuida o más bien, considero yo, aumentada según pues la política criminal que tenga el Estado. Después también se necesita que la cantidad de estas drogas no sea una cantidad excesiva, que es decir, más o menos que se trate de un máximo de 1,000 dosis las que se comercien para que se pueda hablar de narcomenudeo, no más de 1,000 dosis. Y también que estos grupos que están distribuyendo la droga en pequeña escala no formen parte de la delincuencia organizada, sino que sean realmente eso, lo que aquí se conoce como un retail store, es decir, una tiendita, una miscelánea que venda drogas por su cuenta sin formar parte de las estructuras delictivas. Fuera de estos casos, la Federación seguirá teniendo el control de la investigación, de la persecución y del castigo de los delitos. Las penas que se establecen, desde luego, son penas reducidas con respecto al delito de narcotráfico. Es una persecución mucho más fuerte, mucho más completa, porque involucramos a todas las instancias de gobierno en su persecución, pero a la hora del castigo es más benévolo, es decir, vamos a detener a más personas y a esas que detengamos les vamos a poner una sanción más pequeña, porque el daño a la sociedad es menor que el que causan las grandes mafias y los grandes capos de la droga. El problema es este. En México, déjeme terminar esto diciéndoles que en México realmente el consumo de drogas no se encuentra penado. Es algo de lo que no se habla mucho, pero en realidad no hay una pena por consumir drogas, es una política de salud, no de derecho penal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Hernández Barros por sus muy interesantes palabras, porque sin duda la coordinación que debe existir entre Federación y Estados en México para el combate al narcotráfico en esta política que se está siguiendo es fundamental. Ahora nos hablará el doctor Juan Abelardo Hernández Franco con la conferencia titulada El Estado de Derecho y el cambio cultural que se exige y que se requiere en México en la educación legal. El doctor Juan Abelardo Hernández Franco es profesor de Derecho y secretario general académico de la Universidad Panamericana, en donde se graduó como abogado y en donde obtuvo su doctorado en filosofía en el año 2004. El profesor Hernández Franco también es autor de diversas publicaciones, entre ellas Dialéctica y Razonamiento Legal, publicada por Porrúa en el año 2006, y La Revelación de los Intelectuales, de Duchere, México, del año 2000, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera primero agradecer la visión que tuvo Paul Svir y el talento de Alex Barney para poder lograr esta conferencia, y personalmente a nombre mío y de todos los miembros de la Universidad Panamericana les queremos agradecer a ellos pues este acuerdo que hemos logrado entre ambas universidades para que este tipo de eventos puedan acontecer. Quiero empezar mi exposición haciendo un diagnóstico de qué es lo que tenemos sobre la mesa. Precisamente este año estamos celebrando en México 200 años de independencia,
de los españoles. Pero quiero aclarar un asunto que es sumamente interesante, que se dio en el fenómeno de México, de la Guerra de Independencia. México logró sacar, después de 11 años de guerra civil, prácticamente, a los españoles de México. Pero nunca entró en un proceso de descolonización. México sigue con una estructura colonial semejante a la del siglo XVII, y lo podemos ver en el interior de la República, tanto en las poblaciones del interior de la República, aunque tenemos un Estado civil, tenemos estructuras sociales coloniales, y el mismo Alejandro Robledo lo mencionó hace unos instantes, los cuerpos policíacos, aunque tienen estructuras cívicas, tienen formas de corporaciones internas. El mismo cuerpo de narcomenudeo y la operación de narcotráfico opera con esas estructuras coloniales, es decir, en el imaginario cultural de los mexicanos tenemos esta visión colonial que nos permite sobrevivir en este mundo contemporáneo. Esa es una realidad cultural. En un segundo momento quisiera decirles que en estos 200 años de guerra, bueno, de finales del siglo XIX al principio del siglo XX, México se tardó cerca de un siglo en constituirse en un Estado-nación. Fueron cerca de 80 años que México estuvo abriendo y cerrando universidades, y propiamente no tenemos una tradición jurídica académica como la que tendrían los Estados Unidos o cualquier otro país de Europa. Nuestra universidad moderna, nuestra universidad actual, se funda en 1910, estará cumpliendo precisamente 100 años, los acaba de cumplir ahora, y es una universidad que en 100 años tuvo que adaptarse con profesores que no tenían grados académicos, que no tenían experiencia académica, sino que trataron de consolidar con el paso del tiempo algo que realmente no había. En los años 60 y 70 hubo, en el caso de la Facultad de Derecho, una cantidad de doctorados masivos, porque era increíble que la Universidad Nacional no tuviera doctores en Derecho. Y entonces, por trayectoria, a muchos de ellos se les dio el doctorado, por trayectoria académica y por trayectoria profesional. ¿Qué es lo que tenemos en estos 100 años de educación jurídica, en estos últimos 100 años de educación jurídica? Tenemos un sistema que prácticamente recibimos de Europa, en concreto de Alemania. En México, nosotros somos grandes estudiosos del gran teórico del derecho positivo, que es Hans Kelsen. Hans Kelsen, que es un autor que incluso en Alemania hoy en día casi no se lee, o prácticamente es un fenómeno del pasado. Para los países de América Latina, y en concreto para México, Hans Kelsen es probablemente el autor más importante que debe leerse para estudiar, entender el sistema jurídico mexicano. Yo a veces les digo a mis alumnos que un día va a llegar la National Geographic a hacer un documental sobre cómo se enseña derecho todavía en México, siguiendo autores de los años 20 y 30. Tenemos un sistema que adoptamos, un sistema de derecho positivo alemán, que aunque fue propuesto, entre otros autores, por un judío checo, que era Hans Kelsen, ciertamente permitió el arribo a grupos de poder como el Partido Nacional Socialista, que a final de cuentas, cuando terminó la guerra, toda América Latina, ¿no?, inclusive México, recibimos a muchos ex-nazis o nazis, y nosotros adoptamos este sistema jurídico positivo que adoptamos durante 70 años con un partido único en el poder, monolítico. Era un sistema positivo que preparaba abogados, y prácticamente había solamente dos escuelas de derecho en México, que eran la Universidad Nacional y la Escuela Libre de Derecho, y era un sistema en el que las leyes positivas se tenían que aprender, porque además era un sistema monolítico de un solo partido, y la gente salía de la carrera para incorporarse a los escalafones y a los sectores de este partido que tenía dominado todos los sindicatos, todas las oficinas burocráticas, todos las comisiones y reuniones tanto de trabajadores como de obreros, como de campesinos. Cuando Salinas de Gortari inicia la apertura económica, también inicia una apertura y un desquebrajamiento en el sistema jurídico que México tiene que experimentar. México empieza a tener de un rigor jurídico, a tener que pensar
cómo dialogar con el extranjero y no solamente tener leyes cerradas controladas por el Estado. Esto es un proceso en el que estamos nosotros operando como universidades. El sistema positivo era un sistema que no operaba con valores, era un sistema de leyes cerradas. Kelsen, influenciado por Weber, consideraba que la realidad era simplemente un campo avalorativo, no había valores en ello, y prácticamente el derecho manejaba los llamados tipos, que eran suposiciones de cómo debían operar. De hecho, nuestro sistema penal sigue operando con tipos, pero estos tipos ya llevan, como dice mi amigo Alejandro Robledo, pues más de 22,000 muertos, ¿no? Entonces, yo creo que estos tipos tienen que ser repensados más como unas configuraciones que como elementos abstractos. Decía un sabio tibetano que lo importante no es qué respuesta dar, sino saber qué pregunta hacer. Y lo que tenemos actualmente es un sistema jurídico en el que hemos estado experimentando y ensayando respuestas, leyes más duras, más permisiones, pero la gran pregunta debería ser no qué respuesta nueva debemos dar a esta vieja pregunta, sino más bien repreguntarnos cómo debemos recuestionarnos la realidad jurídica y penal de México. No hemos tenido una transformación en las universidades en los últimos años. Quiero darles algunos datos para que sepan ustedes cuál es nuestra realidad actual. En México, oficialmente reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, tenemos 800 escuelas de derecho. Y a eso, extraoficialmente, hay unas 300 operando sin reconocimientos oficiales, lo cual nos da un porcentaje de 1,100 escuelas de derecho o facultades de derecho en la República Mexicana. Esto no ocurre en ningún otro país del mundo. Si somos primer lugar en obesidad, también somos primer lugar seguramente en apertura de escuelas de derecho. Cada año aparecen 60 nuevas escuelas de derecho y en los últimos 20 años, se ha hecho un promedio de que se abre una escuela de derecho a la semana. Y claro, son escuelas de derecho que siguen con los modelos educativos que tenemos rezagados desde los años 40. En este mapa ustedes podrán ver algunas entidades con el número de escuelas que hay. En Veracruz, vean ustedes que hay 65 escuelas. Solamente en la Ciudad de México hay cerca de 90 escuelas de derecho y rebasa por la Ciudad de México el Estado de México cerca de 110, 120 escuelas de derecho. Es decir, hay más de 220 escuelas de derecho y los datos que les estoy dando son datos del año 2009. Si a esto ustedes consideran que se han abierto una por semana, pues realmente el número es muy escandaloso. Ayer alguien estaba comentando si en Puebla había 60, sí, bueno, por lo menos en el 2009 había 64 escuelas, no eran 6, creo que alguien decía que había 6, pero son 64 escuelas que hay en Puebla. Un estado como el de Nayarit, que es un estado realmente muy pequeño, son 9, Zacatecas, 2, pero en fin, verán ustedes que son números bastante, bastante grandes. ¿Qué tipo de educación se está dando en estas universidades? Una educación positivista en la que hay poco talento jurisprudencial y de reflexión sobre los problemas en realidad. A los estudiantes de derecho se les está enseñando mucho más estos elementos positivos de tipologías que a tratar de comprender los problemas y a resolver estos problemas. Actualmente, bueno, las cifras por lo menos del 2008 es que había 526,000 abogados operando como abogados. No estoy hablando de egresados de las escuelas de derecho, hay muchísimos más egresados de las escuelas de derecho. En este momento hay un número semejante de estudiantes de derecho en toda la República Mexicana. Hay 500,000 estudiantes de derecho en la República Mexicana que no están siendo preparados para enfrentar este nuevo sistema jurídico de juicios orales, que son mucho más teóricos. Incluso hay en México nos encantan muchísimo las teorías y tenemos estas teorías. Seguimos teniendo libros que tienen más de 60 años de haber sido publicados, ¿no?
el bestseller que tiene la República Mexicana es La Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Máynez. Es un libro en el que se sigue estudiando en el primer año de la carrera, que es increíble que siga vendiendo. Editorial Porrúa realmente le agradece mucho a García Máynez esta publicación, ¿no? Siendo que en Estados Unidos me parece que hay es penoso que un estudiante utilice un libro que tiene más de 5 años de antigüedad, ¿no? Nosotros tenemos más de 50 años con un texto. Y obviamente las cifras van aumentando. Cuando me preguntaban en la Universidad Mexicana qué universidad en México consideraba yo que era mi verdadera competencia, les decía, en realidad yo no creo que ninguna universidad sea mi competencia, porque el mundo se ha vuelto global y necesitamos empezar a formar abogados que entiendan problemas globales. El narcotráfico no es un problema de México, es un problema que tenemos los sudamericanos, los mexicanos y la gente de Estados Unidos. Es nuestro problema, entonces no es un problema exclusivamente mexicano. Y obviamente la forma jurídica de resolverlo no debe ser exclusivamente con leyes mexicanas. Tenemos que empezar a pensar en legislación común y en abogados globales que entiendan estos parámetros conjuntos. Actualmente hay 64 firmas norteamericanas que tienen 386 oficinas en 37 países del mundo y hay operando 8.700 abogados de Estados Unidos en todo el mundo. En México realmente son pocas todas las oficinas, pero esto es una realidad y no es que haya una invasión de abogados. Un poco la versión lo que ha hecho lento el proceso de asimilación de este nuevo sistema jurídico es un temor del abogado mexicano a pensar: o nos van a quitar el trabajo, son gente que si le permitimos litigar en México va a dejar de darnos oportunidad de seguir ganando dinero. Pero bueno, 1,000 escuelas de derecho están generando abogados que son realmente poco competitivos a nivel global. Podría contar con los dedos de mis 2 manos las escuelas que en México están generando abogados competentes para solucionar problemas complejos. En realidad necesitamos repensar el sistema educativo, tanto para reformar a los abogados, tenemos que pensar todo un sistema de reforma, de sistema de formación de jueces, ¿no? Hace unos instantes lo estaban comentando, y alguien había hecho una pregunta en la mesa anterior sobre qué podemos hacer para asimilar culturalmente estas reformas. Yo les diría que lo que hizo que el derecho romano fuera en decadencia fue que los visigodos quisieron adoptar el derecho romano a su cultura. No se trata de aterrizar el sistema jurídico anglosajón, el common law, al sistema de derecho positivo mexicano, ¿no? Me parece que tenemos que reinventar algo en lo que estamos operando los dos. No es un reto exclusivamente del sistema jurídico mexicano. Me parece que el sistema jurídico de Estados Unidos también tiene que repensar cómo tener un sistema conjunto con abogados globales, ¿no?, para resolver problemas globales. He querido terminar con esta lámina en la que ustedes podrán ver que en los últimos 11 años se han presentado 18 millones de delitos denunciados. Es decir, por año son más o menos 1.500 delitos denunciados. En concreto, les quiero presentar las cifras del 2006 y 2007, que son sumamente interesantes. De estos 1.500 casos denunciados, 243 se presentan o 246 se presentan ante jueces. Es decir, las denuncias todavía tienen un filtro extraordinario, son 1,200,000 asuntos que nunca llegan ante un juez, y de estos asuntos solamente 162,000, 163,000 tuvieron sentencias, de los cuales 143 tuvieron sentencias condenatorias. Esto es un dato muy revelador de que algo está ocurriendo y no es un problema del sistema, sino es un problema de los operadores del sistema. Necesitamos repensar y reimaginar la formación jurídica. Tenemos que repensar, no se trata de destruir nuestra visión colonial, la tenemos muy arraigada. Somos un pueblo que tiene una tradición colonialista,
¿no? Sobre todo como colonizados, y operamos por castas, por estamentos, operábamos bajo estos esquemas. Y me parece que, a final de cuentas, quiero darles un par de datos más sobre este asunto. En las universidades, prácticamente solo el 20% de los académicos son profesores investigadores y se dedican a publicar material para la formación de abogados. Es decir, está todo muy, muy abajo de lo que tiene cualquier universidad norteamericana. Cuando empecé a escuchar por primera vez en el año 2004-2005 la necesidad de implementar un sistema acusatorio, un sistema de juicios orales en México, en una reunión que hubo en Guanajuato, en la que participaron miembros de la ABA y algunas universidades de Estados Unidos, empezó una discusión terrible sobre qué hubiera pensado Hans Kelsen y la teoría kantiana que está atrás de Hans Kelsen. Y decían los profesores, que un profesor que venía a la Universidad de Nuevo México, dice, ¿por qué siempre que llego a hablar de un tema a las universidades de este tema sobre los juicios orales, me empiezan a hablar de Hans Kelsen y la teoría kantiana? ¿No? Nos falta un poco a los mexicanos de esta visión pragmatista de Cardoso, de Benjamin Cardoso o de Oliver Wendell Holmes, que más que dejarnos en claro cómo funcionaría teóricamente el asunto, necesitamos llevar a cabo actividades prácticas, y también nuestro sistema educativo tiene que tener estos retos mucho más prácticos, que me parece que es una de las cosas que junto con la Universidad de Emory se han logrado en esta relación de ensayos de juicios orales. Finalmente quiero decir que si no comenzamos ahora, no será algo que veamos, porque esto no es un, como dice Alejandro Robledo, no es un asunto que se solucione en 2 o 3 años. Nosotros calculamos que habrá que esperar un cambio generacional para que venga totalmente esta nueva cultura en construcción, y propiamente les diría que si no lo comenzamos ahora, no empezará a transcurrir este plazo. Es una necesidad, y evidencia de ello es que México tiene problemas económicos, culturales y de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Abelardo Hernández Franco. Sin duda el reto es importante y esperemos que todos los aquí presentes veamos los frutos, ¿no? Esperemos. Ahora nos hablará el doctor Juan José Ríos Estavillo, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, con la conferencia titulada Derechos Humanos y Tráfico de Drogas en Sinaloa, entre la política pública y la organización estatal. El doctor Ríos Estavillo es egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es conferencista internacional y ha dado más de 90 conferencias entre México, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Argentina y otros países. Es también autor de 7 libros y coautor de otras 19 obras. Desde 1992 es profesor visitante de posgrado en distintas universidades de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de 1994 a 2003, y a partir de 2008, como lo mencioné inicialmente, es presidente de la Comisión Nacional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, y le cedo la palabra. Muchas gracias, señor moderador, mis compañeros de la mesa. Agradezco mucho la invitación de la Universidad de Emory a participar en este evento. Entregué una ponencia, la cual, pues en atención a lo importante que han resultado todas las pláticas, charlas que ha habido en este evento, voy a tratar de hacerlo a un lado. De cualquier forma, Alejandro Barney tiene este trabajo, por si alguno de ustedes lo quisiera leer. En consecuencia, voy a tratar de vincular parte de lo que he venido escuchando en relación con este tema que centra este evento, que tiene que ver con la reforma judicial, por un lado, por otro lado, el Estado de Derecho, pero de manera muy importante, los derechos humanos. Particularmente en un sistema que, como ha dicho el doctor Hernández, guardamos una tradición eminentemente positivista, en la que faltó
yo me imagino que fue por cuestión de tiempo, sobre todo, no nada más generar la ratificación de la influencia del derecho alemán que ha habido en nuestro sistema jurídico, sino también la pertinencia que el derecho canónico ha generado, lo mismo que el derecho romano. Y mientras que, por otro lado, con la conformación independentista en 1824, tomamos de parte del derecho público muchas de las afirmaciones establecidas, por un lado, en materia de declaraciones del hombre, sobre todo lo señalado en la Declaración de Virginia, por un lado, y luego, por otro lado, con lo que correspondió a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789, sin dejar también de ratificar que, además de esta presencia alemana, en el ámbito de las relaciones del derecho privado, pues en México implementamos y seguimos el Código Civil Napoleónico. Entonces, si nos damos cuenta, hay una serie de influencias propiamente preocupantes en las que llevaron, sobre todo en 1857, a ratificar en nuestro país un sistema eminentemente positivista, en el cual particularmente la determinación de la formación de normas jurídicas derivaba del señalamiento de la autoridad gubernamental. Y esto, por supuesto, viene a no extrañarnos que en un sistema como el mexicano, generalmente en la palestra o en la parte superior de una disposición eminentemente jurídica, generalmente el interés del Estado vinculado con el interés de la autoridad gubernamental sea lo que supedite generalmente las decisiones. Es decir, esta vertiente de identificar al hombre o a la persona como el objetivo eminentemente sustancial de un pacto social, como lo señalaron desde el siglo XVII y XVIII autores que influencian el constitucionalismo americano y el constitucionalismo europeo, pues en realidad nosotros nada más lo tuvimos en la letra de la ley, porque en la práctica ha venido a sujetarse a un sistema eminentemente diverso. Y esto es importante, sobre todo cuando se habla de una reforma judicial con un sistema particularmente material, en el cual mentalmente, estructuralmente, en nuestra mente de formación de juristas, no empatamos con la idea o con la tradición eminentemente jus naturalista, por un lado, pero por otro lado, de los juicios orales que se guardan particularmente en un país como lo es Estados Unidos. Después de este breve señalamiento, voy a ratificar, señalar nada más cuáles son los elementos que cumple una Comisión Pública de Derechos Humanos, una Comisión Estatal de los Derechos Humanos como la de Sinaloa, en la cual habemos 32 comisiones locales más. Hay una Comisión Nacional, somos una República Federal, en consecuencia la autoridad de la Comisión Nacional se centra en la jurisdicción federal, conoce de violaciones o presuntas afectaciones a derechos humanos que cometen autoridades federales, y las demás, las 32 comisiones restantes, conocemos de presuntas violaciones a derechos humanos llevadas a cabo por autoridades de competencia local. No somos, en nuestro país, desde el 2000, la gran mayoría de las comisiones, no somos órganos de autoridad gubernamental, no formamos parte del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Somos un órgano no jurisdiccional de control constitucional. En consecuencia, no somos una ONG. La ONG es un organismo eminentemente particular, nosotros somos un organismo público, somos un organismo de autoridad, repito, no de autoridad gubernamental, sino de autoridad de Estado, en la que nuestras resoluciones son eminentemente recomendaciones. Esto es así porque la resolución de carácter jurisdiccional, la que emite un juez, es así, es coercible, es vinculante, es obligatoria, mientras que la función eminentemente de un órgano como lo somos las comisiones públicas de derechos humanos, guardamos sobre todo la mediación, la conciliación, como fin objetivo inmediato para restituir la posible violación a derechos humanos de la que está haciendo una persona, o bien la protección que se debe de guardar ante la presunta o ya inminente violación de la que está presente. Yo recuerdo a mi maestro Fix Zamudio cuando me decía que en la construcción del argumento jurídico, sobre todo partiendo de un sistema jus naturalista, el abogado tenía que pensar sobre todo en hacerle ver al juez que la postura de su defensa, de su posición, era una valoración entre lo justo y lo injusto. Y recuerdo también a mi maestro cuando me decía que en la construcción eminentemente jus positivista, como la que se guardaba en nuestro sistema jurídico,
Nuestra afirmación tenía que estar centrada no tanto en un discurso de valores, el maestro Hernández ahorita acaba de hacer un señalamiento de cómo en nuestra doctrina generalmente la presencia de valores no es constante, no es permanente. Recuerdo que mi maestro decía, bueno, en vez de hablar de justicia o de injusticia en el argumento jurídico, tenemos que constituirnos eminentemente como abogados postulantes haciendo determinaciones entre lo válido y lo inválido, sobre todo en relación al formalismo que guarda el sistema jurídico mexicano. Si el hacedor de la norma jurídica cometió un error al momento de estar generando esa apreciación, en consecuencia, vete como abogado sobre esa falla formal, particularmente la autoridad gubernamental, atácala a fin de que se determine la nulidad del acto y en consecuencia la solvencia de tu interés probablemente va a estar protegido. En contrario, si defiendes a la otra parte, atiende propiamente a la circunstancia, valoración formativa, normativa y adelante. En realidad, en nuestro país, bueno, con este formalismo, todavía hace pocos años no podíamos identificar cuántos tratados internacionales había celebrado el Estado mexicano, no podíamos identificar cuántas reformas federales habían existido en nuestra legislación federal, etcétera, etcétera. De manera importante, en el año 2000 se da un vuelco en cuanto a esta magnificación del sistema jurídico, se da una reforma en el artículo 102, apartado B de la Constitución, donde se empieza a hacer un señalamiento de la construcción y vinculación necesaria jus naturalista en nuestro sistema jurídico, la cual viene a concluir, como vengo del Estado de Sinaloa, preferiré en este momento hablar del constitucionalismo sinaloense, la que viene a concluir en el año de 2008 en el Estado de Sinaloa con una importante reforma estructural jurídica que se publica en mayo de 2008 en materia de derechos humanos y que viene a romper todo este esquema de formación en la construcción jurídica de nuestro Estado. En principio, la Constitución señala que la finalidad última en el Estado de Sinaloa de cualquier instancia, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado, como posición eminentemente política, población, territorio, gobierno, orden jurídico y tendría que agregar en este caso órganos autónomos constitucionales, como lo somos nosotros, las comisiones, o como lo es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dice, el fin último es constituir un Estado democrático de derecho, en el cual el fundamento, repito, y objetivo último es la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes. En consecuencia, si analizamos una reforma constitucional local en materia de justicia penal, tendríamos que atender que la finalidad última que debe de guardar esa reforma constitucional tiene que ser precisamente la protección de la dignidad humana. El siguiente elemento es que se da una variante en cuanto a la identificación y la participación de derechos humanos, se rompe este esquema eminentemente positivista, ya no nada más derechos humanos son aquellos que expresamente no son expresamente aquellos los que la norma jurídica determina, sino también son los que reconoce el orden jurídico mexicano. De un día a otro, en Sinaloa, pasamos a tener no nada más los derechos humanos establecidos en la Constitución, sino que también aquellos reconocidos por acuerdos internacionales, más estos que se incorporan en la reforma de 2008, en cuanto tenemos, por ejemplo, la prohibición a la pena de muerte, la prohibición a la prisión perpetua, a la indemnización cuando la obtención y el uso del procedimiento de la prueba haya sido obtenida ilícitamente, la indemnización por error judicial y la de haberse probado que una persona fue detenida ilegalmente por otra autoridad también conlleva el efecto indemnizatorio, además de sustentar el principio de inocencia. Esto, si lo amarramos todavía con la vertiente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos un artículo 14 constitucional que desde mediados del siglo XIX en México nos viene señalando que en los juicios del orden criminal toda sentencia tendrá que referirse al principio de exacta aplicabilidad de la ley. Y en los juicios del orden civil, es decir, todos aquellos que no son criminales, tendrá que estarse a la letra de la sentencia
perdón, o a la interpretación jurídica de la ley, que desde 1869 la interpretación jurídica de la ley en México la da la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los demás tribunales federales, o a los principios generales del derecho. Y estos principios generales del derecho a su vez se encuentran vinculados sobre todo particularmente con la ley y el orden jurídico. Y si todavía le agregamos de manera particular que en esta reforma de derechos humanos en Sinaloa se establecen las mecánicas de interpretación de los derechos humanos, una de estas disposiciones nos determina que además de acogernos a los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano, tenemos que atender los criterios de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana que, por cierto, Estados Unidos de América no reconoce la jurisdicción y en la cual el Estado mexicano acaba particularmente de reconocer esta jurisdicción hace unos cuantos años, a pesar de que México había tenido un representante como juez de la Corte Interamericana y había llegado además a presidirla. El Estado mexicano acaba de aceptar hace muy pocos años la competencia de este órgano internacional. Este órgano internacional ha venido insistiendo con un criterio de manera particular que atiende al principio pro homine, es decir, o pro persona. Siempre que haya un conflicto en materia de aplicabilidad de las circunstancias, normas jurídicas vinculadas a derechos humanos, tendrás que preferir a la persona. Me están haciendo el señalamiento de que se agota el tiempo. Quisiera nada más concluir con esta afirmación. En realidad, pues ya la vertiente que nos ha hablado el doctor Hernández, algunos de los señalamientos que han hecho aquí, son muy ejemplificativos de nuestra realidad. Particularmente, conceptualizar derechos humanos es un reto. Hoy día ya no nada más podemos quedarnos con un discurso eminentemente normativo. Es decir, ya no nada más son derechos humanos aquello que nos diga la norma. En consecuencia, tenemos que generar conceptos de derechos humanos en la cual si identificamos, por ejemplo, que hay una persona, que esta persona es teleológicamente igual a las demás personas. Si esta persona encontramos que guarda opciones a ser y a buscar ser, algún autor en México le llama energías y potencialidades afectivas, sensitivas, volitivas, intelectivas y biológicas, que hacen que el hombre se vaya buscando por como ser inacabado, de vertientes estas circunstancias individualistas y colectivistas, que tiene mucho que ver también en la visión de los derechos del hombre que se guardan en sistemas jurídicos como lo es el americano y el mexicano, y en la que el hombre busca sobre todo ser perfecto o ser pleno, pues tendríamos que buscar cómo aterrizamos esta vertiente en el ánimo de una reforma judicial en materia penal, donde necesariamente se tendrá que atender estos principios, por lo menos en el Estado de Sinaloa, y el Estado mexicano no va muy lejos de ello, para poder amarrar esta circunstancia. Efectivamente, ya en el ámbito administrativo necesitamos de una política de seguridad pública, una política penitenciaria, una política de intercambio informacional, probablemente con materias de inteligencia policiaca, de inteligencia en comunicaciones, de inteligencia financiera y por qué no pensar hasta en la necesidad que el Estado mexicano tenga de comprar esa información en materia de inteligencia porque no guarda los elementos propiamente institucionales para poderla generar por sí mismo. En consecuencia, resumimos toda esta exposición en cómo generar el encuentro de dos culturas eminentemente sociales distintas en las que jurídicamente estamos universalizados. Iba a empezar la plática con una participación eminentemente, la buscaba eminentemente pragmática, sobre todo atendiendo el caso de Pinochet. Cómo Pinochet, estando en el Reino Unido, es detenido, requerido por un juez español en relación a actos que le estaban siendo particularmente responsables por violaciones a derechos humanos cometidos contra españoles en territorio chileno, siendo senador y además y gozando de fuero. Esto lo que nos llama propiamente es que si así como nos estamos universalizando en el tema de los derechos humanos, pues probablemente ya tengamos que vernos más de cerca las caras y empezar a atender que el concepto de universalización es inminente al hombre y que necesariamente sus sistemas de derecho y sus sistemas de justicia tendrán que estar propiamente vinculados a esta circunstancia de preferencia en la persona y en el hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ríos Estavillo. Este es un tema apasionante.
sobre todo porque actualmente en el combate al narcotráfico y a terroristas y etcétera, se utiliza el discurso de la exclusión y hasta qué punto hay colisión entre garantías individuales, derechos humanos y políticas de seguridad pública. Ahora tendremos el gusto de escuchar a la doctora María Elena Leguízamo Ferrer con la ponencia titulada El principio acusatorio y de oralidad en los juicios relativos a los delitos de delincuencia organizada, pues es un tema también interesantísimo. La doctora María Elena Leguízamo Ferrer es egresada de la Universidad Metropolitana, la UAM, tiene estudios de maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de distintas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Ciencias Penales, las Universidades de Hidalgo y Coahuila. Ha publicado diversos artículos especializados en materia de amparo y derecho penal. Es miembro supernumeraria de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Desde 1988 labora en el Poder Judicial Federal de México y actualmente es magistrada federal, integrante del sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Tiene la palabra, magistrada. Sí, muchas gracias. Rápidamente, mi agradecimiento al personal de la Universidad Emory por esta invitación. Muchísimas gracias, sobre todo al licenciado Alex Barney, con el que tuve yo mucha comunicación a través de los medios de correo electrónico. La creciente impunidad, inseguridad pública, provocadas fundamentalmente por el incremento desmesurado de la delincuencia en sus diversas… Ay Dios, creo que la pasé al final. ¿Cómo se inicia? Si viene la gente de IT. Para es que es la primera. Sí. Voy a tener que estar a iniciar. Es la primera. No, la primera. La primera. The first. Yes. Thank you. No, yes. La creciente inseguridad pública provocada fundamentalmente por el incremento desmesurado de la delincuencia en sus diversas manifestaciones, sobre todo la delincuencia organizada como el narcotráfico y el secuestro, así como los problemas de impunidad y de corrupción que se dan en los diferentes sectores y niveles del sistema de justicia penal y seguridad pública, han sido las razones para que México tenga que seguir transformando su sistema de justicia penal con la idea de que este sea realmente eficaz y confiable, es decir, que sea efectivamente garantizador de los derechos fundamentales. Para ello se exige también un cambio en la cultura de los operadores del juicio penal, ya que en él directamente el sistema obtendría los efectos deseados. Asimismo, resulta necesario aprender de los sistemas procesales reformados, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por lo que habrá que conocer sus experiencias y reconocer sus fallas para corregirlas o para no caer en ellas. Igualmente, es necesario hacer patente la participación ciudadana de la transformación de los sistemas penales. Ciertamente, hay opiniones que sostienen que el aumento de la delincuencia no es atribuible tanto a la falta de funcionalidad del sistema de justicia penal y, por ende, no es producto de las reformas legales o de su aplicación defectuosa, sino más bien de que las conductas delictivas son fenómenos sociales que deben ser atacados principalmente con programas sociales de prevención. Afirmación que es totalmente avalada por la suscrita, en tanto que he sido partidaria de una política criminal integral y no solamente represiva.
idea que por otra parte no solo debe ser aplicable con relación a la delincuencia tradicional o común, sino también y con mayor razón con relación a la delincuencia organizada. Pero independientemente de ello, corresponde ahora ver si las reformas constitucionales de 2008 que afectan directamente el sistema procesal penal responden o no a sus objetivos. Por lo que, al limitarse mi tema al análisis de los principios del sistema procesal acusatorio y oral en relación con la delincuencia organizada, me circunscribiré a ello para determinar si, de acuerdo con dichas reformas constitucionales, el sistema procesal acusatorio y oral es también aplicable para los casos de delincuencia organizada. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en 10 artículos, de los cuales 7 se refieren a la parte dogmática, mientras que los 3 restantes modifican la parte orgánica. Y no hay duda que lo más relevante de la reforma tiene que ver con la base constitucional que se establece para transformar el sistema procesal penal mixto en un sistema procesal penal acusatorio y oral, y que ahora debe ser implementado en todas las entidades federativas, en el Distrito Federal y en la Federación. Se cuenta con un periodo máximo de 8 años a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El reformado artículo 20 de la Ley Fundamental señala ahora expresamente que el juicio penal debe ser acusatorio y oral, basado en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Lo anterior por considerar que el sistema procesal acusatorio derive del Estado democrático de derecho, que es el que rige en México según la Constitución, porque se sustenta en el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales que gozan los gobernados, además de basarse en los principios y criterios como son el de legalidad, el de previo y debido proceso, el de equilibrio entre las partes, el de presunción de inocencia, el de indubio pro reo, el de non bis in idem, entre otros. Y por lo que hace a la oralidad, esta es una característica del debate que se acompaña de los principios expuestos en el propio precepto, ya que ella, la oralidad, por sí sola, no es lo que caracteriza el sistema acusatorio, pues se requiere de la intervención de otros operadores del sistema, tal como el juez, para que una vez desahogados los medios probatorios los valore y determine en definitiva la condena o absolución del imputado. De acuerdo con la reforma, las audiencias son orales, contradictorias y públicas, donde se formulará la acusación. La defensa presentará sus pruebas y existirá un contacto presencial y directo con el tribunal, quien no ha tenido alguna aproximación previa con los antecedentes del proceso, garantizándose así su imparcialidad. De esta manera, cada operador del sistema tiene asignado un papel concreto, con lo que se busca garantizar la organización y funcionamiento del sistema de justicia penal. De acuerdo con la legislación procesal penal vigente hasta ahora, el sistema procesal penal que se aplica para todo tipo de delitos, incluyendo a la delincuencia organizada, es el sistema procesal mixto, como se deriva de los contenidos de la legislación procesal penal. Y aun cuando la Ley Federal de la Delincuencia Organizada de 1996 establece reglas especiales para la investigación, persecución, procesamiento y sanción de los casos de delincuencia organizada, la propia ley prevé que para tales casos se aplicará supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Además de algunas reglas especiales que deben ser observadas en la etapa de la averiguación previa y que tienen que ver sobre todo con el uso de ciertas medidas precautorias, como es el arraigo, el cateo, la intervención de comunicaciones privadas, el aseguramiento de bienes, también se prevén algunas reglas que deben ser observadas en el proceso, como es la valoración de las pruebas, que en esencia no difiere mayormente de la valoración de la prueba prevista
en el Código Federal de Procedimientos Penales, salvo que las pruebas admitidas en un proceso podrán ser analizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con ese tipo de delincuencia. Asimismo, se permite que la sentencia judicial revocable en este tipo de casos será prueba plena con respecto de la existencia de una organización delictiva en cualquier otro procedimiento penal. La existencia de estas reglas especiales para la investigación, persecución y procesamiento en los casos de delincuencia organizada ha hecho que cierto sector de la doctrina haya cuestionado fuertemente a la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, afirmándose que con ella se ha propiciado que en México están dos tipos de procedimientos penales. Uno, que se ajusta a las exigencias del Estado Democrático de Derecho porque respeta las garantías del procesado, que es el que se sigue para los delitos tradicionales o no organizados. Y otro, que se aparta de él en razón de que no respeta las garantías del procesado, que es precisamente el de la delincuencia organizada. Estos señalamientos críticos se han hecho sobre todo en contra del uso de medidas como la intervención de comunicaciones privadas, el arraigo. Solamente hubo un caso en la Suprema Corte que determinó que era inconstitucional, el de Chihuahua, el aseguramiento y decomiso de bienes. Por lo que hace la reforma constitucional que se comenta, debo destacar que no establece diferencia alguna en cuanto a los delitos de delincuencia organizada, porque en el párrafo primero del artículo 20 establece que el proceso penal será acusatorio y oral, y sin hacer tampoco distinción alguna que para todo proceso deberán observarse los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las salvedades o excepciones que la misma Constitución establece para algunos de estos principios, como sucede con relación al de publicidad. Se trata entonces de una regla a la que la propia Constitución le señala ciertas ilimitadas excepciones, lo que indica que con esas salvedades el nuevo sistema procesal acusatorio y oral será aplicable para cualquier tipo de delitos, incluyendo a los de delincuencia organizada. Las únicas variantes importantes que se prevén en la Constitución tienen que ver con ciertas medidas cautelares y reglas especiales para la investigación, que solo son aplicables para la delincuencia organizada. Pero ello no afecta en medida alguna que el proceso se desarrolle de la misma manera que con relación a cualquier otro delito, observando los mismos principios y garantías. Tampoco se contravienen esos principios del proceso acusatorio por el hecho de que la propia Constitución autoriza que en casos de delincuencia organizada las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no pueden ser reproducidas en el juicio o existe el riesgo para testigos y víctimas. Pues además de tratarse de situaciones de excepción, la misma Carta Magna señala que en esos casos los derechos del inculpado no se verán restringidos. Ahora bien, ¿qué sucede con el principio de publicidad y de oralidad con relación a la delincuencia organizada? Si entendemos que el juicio oral está diseñado para exponer al juez por vez primera las versiones posibles de los hechos o cuestiones legales controvertidas, y este decide en un ámbito de libertad acotado por la publicidad, por la contradicción expuesta entre las partes y la credibilidad de las versiones, es evidente que todo acusado por cualquier conducta delictiva cometida debe ser juzgado en este sistema acusatorio y oral, donde además prevalece la imparcialidad del juzgador al conocer exclusivamente todo lo relativo a la audiencia del juicio oral y no así de los antecedentes, ya que corresponde al juez de control. Existe además inmediación del juzgador con los operadores del sistema y se da una relación directa de la prueba con las partes, prevaleciendo en todo momento la transparencia del proceso y el principio de inocencia para el imputado. No hay prueba que tenga alguna credibilidad preconstituida, salvo la prueba anticipada.
Solo los medios de convicción que se aportan dentro de la audiencia del juicio oral tienen validez, pero este no está determinada por la ley, sino por su capacidad para convencer al juez de que representa una versión legítima y creíble de los hechos. De aquí entonces que el juicio realizado en una audiencia oral establece mayores prerrogativas y garantiza los derechos fundamentales de las partes. La cuestión entonces es si con relación a la delincuencia organizada deben existir las mismas prerrogativas y observarse los mismos derechos fundamentales de las partes, sobre todo los de los imputados o procesados. En principio puede decirse que no hay razón para que las cosas no sean así y que los principios de publicidad y oralidad tienen igualmente que observarse en casos de procesos por delincuencia organizada, independientemente de las dificultades prácticas que seguramente se presentarán, pero que no serán exclusivas de los casos de delincuencia organizada. Pero es claro que frente a la reforma constitucional no ha habido una actitud pacífica o acrítica. Por el contrario, ha habido señalamientos muy fuertes en contra de ella, en el sentido de que con dicha reforma se ha establecido un régimen especial o de excepción para combatir la delincuencia organizada, afirmándose incluso que la reforma en materia de delincuencia organizada ha llevado a una guantanamización de la justicia penal en México y que en este caso se ha adoptado el criterio del derecho penal del enemigo. Sin ocuparme de estas distintas opiniones que la reforma ha provocado, quisiera centrarme solo en la cuestión de si podría afirmarse que la reforma constitucional ha establecido un régimen especial o de excepción para combatir la delincuencia organizada, aun cuando ello sea en detrimento de las garantías individuales del acusado. Considero que la respuesta debe ser negativa. Es decir, en el sentido de que la reforma constitucional, tal como ha sido aprobada, no adopta mecanismos que impliquen la idea de vulnerar derechos fundamentales del acusado en la fase de investigación o preliminar en este tipo de delitos. Es decir, no obstante que la delincuencia organizada reviste características particulares muy complejas, como es la mayor violencia en su forma de realización, los recursos con que cuenta, la penetración que ha logrado en los diversos sectores y niveles del sistema de control en acceso de información privilegiada, entre otras, que sin duda ponen en entredicho a los propios mecanismos de control y complican su investigación, persecución y procesamiento en los nuevos contenidos que en esta materia se introdujeron en la Constitución, no se puede concluir que con ellos se haya adoptado un régimen de excepción. Además, debe señalarse que muchas de estas medidas se encuentran ya en la anterior ley, la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, desde 1996, que México tuvo que introducir por exigencias de la Convención de Viena de 1988, que nuestro país había adoptado. Ciertamente, en el caso que se comenta, una conducta prevista en la ley como delincuencia organizada, el Ministerio Público cuenta con algunas prerrogativas para lograr una mejor investigación, atendiendo a la complejidad del problema que exige la aplicación de otras estrategias distintas a las tradicionales. Pero se trata de ciertas herramientas de carácter procesal, como las medidas cautelares, que no son emitidas por el propio órgano de acusación bajo su arbitrio, sino que dichas medidas deben ser expedidas por el juez de control, como han sido ya hasta ahora. Así, por ejemplo, al haberse legislado y expresamente consignado el arraigo en la Constitución respecto de la delincuencia organizada, ello simplemente refiere lo que ya desde 1996 estaba previsto en la ley especial y que permite al Ministerio Público que obtenga nuevos medios de convicción para que en el caso que así se estime conveniente puedan ser llevados al juicio oral. Pues la finalidad fundamental de este acto de molestia es seguir integrando correctamente la averiguación previa y evitar que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
Entonces, este acto restrictivo de la libertad, al estar previsto en la Constitución, ya no podrá impugnar su inconstitucionalidad por el solo hecho de haberse decretado. Por otro lado, gran parte de las medidas cautelares benefician directamente a las víctimas al restituirles sus derechos, al ordenar la protección física y moral de ellas y de los ofendidos, pero también se establecen medidas hacia los acusados sin restricción de su libertad personal, tales como la prohibición de acercarse a un lugar o persona determinada o la de otorgar una caución. Entonces, la reforma no propone restringir garantías de libertad a los ciudadanos, privilegiando las garantías de seguridad. Y finalmente, tratándose de la delincuencia organizada, el juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva, pero esta medida no solamente está prevista para este tipo de ilícitos, sino incluso el propio artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Federal, prevé la prisión preventiva para conductas delictivas consideradas graves. Ello, sin embargo, no representa una violación de garantías, ya que su imposición es por razones político-criminales establecidas en nuestro sistema de Estado de Derecho y de seguridad de los ciudadanos, independientemente de la discusión que esta figura ha provocado con relación al principio de inocencia. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.